mañana de este martes aparecieron varias mantas y anuncios en diferentes rumbos de la capital y el interior del estado, en donde el autollamado grupo de la familia michoacana se deslinda de todas las actividades y delitos cometidos por uno de sus líderes, aprendido hace solo unos días en el estado de Aguascalientes, Jesús "El Chango" Méndez. Poco después de las 6 de la mañana, comenzaron a aparecer principalmente colgadas en puentes peatonales y vehiculares mantas firmadas por este grupo de la familia, en donde se informa que efectivamente Jesús "El Chango" Méndez formó parte de la agrupación junto con varios de sus seguidores, pero antes de que fuera detenido, fue expulsado de su grupo, ya que se comprobó sus nexos con la también agrupación del crimen organizado Los Zetas. Reconocen en estos anuncios que efectivamente las personas que siguieron a El Chango Méndez después de su expulsión se dedicaron principalmente a la extorsión y violación. Es por ello que se deslinda la familia de todas sus actividades ilícitas que realizaron antes de ser capturados. Cabe destacar que además de una docena de mantas colocadas en esta ciudad de Morelia, aparecieron en por lo menos 10 municipios del interior del estado. Todo este material fue retirado por personal militar y de la Policía Federal.